El arte para mí no es algo que atraviesa todo lo que hago, es decir, de hecho me he dedicado profesionalmente siempre casi a otra cosa, como la docencia, el comisariado, el diseño. El arte entendida como esa forma en la que todo se mezcla sí que atraviesa todo lo que hago. En mi caso, la creación surge como una necesidad, sí y no. Es decir, claro que es una necesidad, pero para mí es algo natural. No lo siento como algo, no lo hago consciente como una cosa necesaria. Pues igual que es necesario salir a la calle o igual es necesario que, no sé, tener algún tipo de hobby, ¿no? Es decir, no lo siento como algo que pueda separar de lo que es normal o habitual. No siempre las cosas que me atraviesan o que surgen o que me preocupan las derivo al arte o hago una creación con ellas. A veces simplemente las vivo y las vivo de otra manera o las sublimo de otra forma, yéndome de vacaciones o cualquier cosa, yéndome a bailar. Mi proceso no es siempre el mismo. Le sucede igual que a la categoría de artista. Es cambiante, es mutante, está en constante revisión, crítica, autocrítica, etc. Es que siempre hay un principio que efectivamente tiene que ver con la investigación o que tiene que ver con un dato, con algo que uno encuentra, pero lo primero que hago cuando encuentro un dato es abro una vía paralela que no tenga nada que ver. Es decir, igual me veo una película que no tiene nada que ver, me leo un libro que no tenga nada que ver, me pongo a hacer cosas de manera mecánica en el estudio sin saber para qué y empiezo a desarrollar dos o tres o cuatro caminos en paralelo que a priori no tienen nada que ver, pero que con el tiempo empiezo a ver cómo se pueden ir mezclando. Es decir, hago collage con distintas líneas de trabajo. Yo creo que el espectador tiene que interactuar siempre al 100%, pero yo no pretendo ni espero nunca que el espectador sepa lo que yo pienso al 100%. Es decir, yo necesito de una serie de estructuras para llegar a un punto, pero lo que trato de crear es un objeto, o una experiencia, o una película, o un lo que sea, que tenga un montón de puntos de acceso y que de hecho tenga lecturas que a mí se me escapan. Precisamente el arte no es un mensaje periodístico, no es un mensaje informativo, es un mensaje de creación o poético en el que yo puedo tener mis ideas claras, te las puedo contar si me las preguntas, pero lo que estoy buscando es que me cuentes lo que yo no sé, lo que me cuentes lo que yo no veo. Parte de mi práctica tiene que ver también con ese conflicto de definirse o no como artista, porque tengo dudas de lo que significa la palabra artista. Creo que es una palabra que sirve para que el resto de la sociedad, en la que me incluyo, la sociedad en general, defina el tipo de práctica o el tipo de trabajo o el tipo de hacer que no encaja en ningún otro lugar. Ser artista precisamente sería no tener claro cuál es tu práctica, a qué te dedicas, qué es lo que haces, sino entenderlo como un todo y entenderte también como una especie de persona, básicamente. O sea, para mí artista y persona en ese sentido podrían ser palabras sinónimas. La portada de Zetangana vino porque teníamos una amiga en común, pero evidentemente me pilló también trabajando en una línea de trabajo que no tenía nada que ver con ello. Es decir, que es esa idea de caminos paralelos. Estaban pensando en un concepto de álbum que se llamara Ídolo, y yo justo estaba trabajando con la forma blanda, la forma abstracta, como forma de, o como una especie de culto a lo informe hoy. Para mí fue una experiencia muy interesante, más allá de porque evidentemente te da cierta exposición, porque te abre puertas, porque te lo pasas bien y porque estaba bien pagado. También porque me permitió una cosa que me encantaría que todos los artistas pudieran tener, que es poner tu obra en un medio como YouTube. Digo todos los artistas plásticos, porque evidentemente hay artistas o gente que se dedica al cine o al vídeo lo hace más. Y lo interesante de los comentarios es que eran sin filtro, porque evidentemente, aunque sean o no sean anónimos, que lo son, la gente ahí no se corta, ¿no? Había gente que le alucinaba lo que había hecho, que me parecía que estaba fuera de lugar, no era para tanto, y gente que lo odiaba y que le parecía una parida y le parecía una mierda, y me encantó leerlo. O sea, es decir, me pareció una de las experiencias más increíbles, porque creo que, como te he dicho antes, que yo hago esto para tener un diálogo y evidentemente se trata de no solo no gustar, sino de aprender de por qué no le gusta a la gente lo que haces. Pero no para cambiar ni hacerlo mejor, sino para también encontrar una convivencia con los gustos, ¿sabes? Que no todo el mundo tiene que, no todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? O sea. Creo que se puede enseñar el arte. Lo que pasa es que hay muchas facetas del arte. Creo que una es, por ejemplo, enseñar a ser artista, creo que se puede hacer, pero que no tiene probablemente tanto que ver con una cuestión de creación, sino que tiene que ver más con una cuestión profesional. Y luego está otra idea del arte, como a un nivel más expandido, que se confunde con la vida,
que es más difícil de enseñar, pero que se puede hacer, quiero decir, y que insisto, también podría estar incluso hasta en carreras que no son artísticas. Yo creo que un abogado tiene cierta forma de entender o cierta creatividad a la hora de interpretar las leyes, un arquitecto a la hora de interpretar la ley de la gravedad también, y de ver qué se puede hacer. O sea, que esa idea de arte yo creo que se puede enseñar, pero sí, también depende mucho de la persona y que la persona quiera. O sea, de alguna manera sería una definición de arte que tiene que ver con la idea de talento, con la idea de habilidad o con la idea de curiosidad, que para mí son cosas que van de la mano, ¿no? Son sinónimas.